Nos encontramos con el director Óscar Ríos Caro, director de la institución educativa privada Salvador de Solar. El día de hoy se ha realizado la clausura del año escolar. Así es. Buenas tardes a todos, al público de Chancay. Estaba llevando a cabo esta gran ceremonia como es la finalización del año escolar 2016, junto con mis alumnos, mi padre de familia, ya todo muy contento, como ustedes verán, coloridos, preparando ya sus presentes, sus regalos por la Navidad, ¿no? Es una fiesta muy bonita donde ya los padres están satisfecho por el trabajo de todos sus maestros y también quien le habla, ¿no? Claro, un análisis con relación a este año 2016. Bueno, el análisis, como acaba de hablar ahorita a todos mis padres, se ha hecho más de un 90% de nuestro trabajo. Se ha visto resultado, cambio en la actitud de los muchachos, en la manera de pensar, en la manera de expresarse, ¿no? Y eso me llena de gratitud y satisfacción porque hay trabajo. Y hoy día, como la educación está pues alicaída, siempre hablamos de que echamos la culpa al ministro de educación, así pongan cualquier ministro, siempre va a haber dificultades. Hay que trabajar duro por la educación, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad del niño, de mente de pobre, mente de obrero, mente de esclavo, ¿no? Y aquí estamos enseñando lo que se llama la educación financiera, que tenga esa actitud de formar, crear su propio trabajo, crear su propia empresa. Esa es nuestra labor. Aquí, ¿cuáles son los niveles de enseñanza? Sí, estamos en los tres niveles de inicial, primaria y secundaria, ¿no? En este pequeño ambiente de acá del la calle San Francisco, muy cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Estamos trabajando en los tres niveles de educación. Claro, ¿y eso perturbó también las inscripciones de matrículas para el próximo año? Sí, ya, justamente hoy ya terminamos con toda la documentación. Ya el día de mañana estamos ya sentaditos atendiendo a los nuevos padres que están viniendo ya a pedir información para el año 2017, ¿no? Claro. Así que les invitamos a todo el público que vengan pues a pedir informe, que vengan a pedir referencias, nuestro trabajo para este 2017. Claro, ¿no? También va a haber cursos vacacionales, ¿no? Algo también novedoso con matemáticas a cargo del profesor Luis Martínez Melén. Sí, aquí en nuestro local se va a llevar a cabo el curso vacacional de matemática, de comunicación, donde va integrado con talleres de natación, de danza. Ya el profesor Martínez creo que ya ha explicado acerca de la clases vacacionales, ¿no? Sí, es bueno. Agradezco al público de Chancay, ya que vengo laborando aquí 5 añitos con el Colegio Salvador del Solar, ¿no? Y ya poco a poco tiene acogida en otro colegio. A los padres de familia también, el agradecimiento. Sí, agradezco a todos los padres de familia. Sí, justamente estamos hablando con los papás. El profesor me dice, poco a poco vamos a crecer, poco a poco. Claro, así es. Uno no, nunca crece de una noche a la mañana, ¿no? Es un esfuerzo permanente para poder llegar al éxito. Gracias. Gracias a ustedes.